Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más a este espacio de entrevistas de Entérate Diario, que a partir de ahora ya sí os podemos dar una fecha concreta. Todos los martes estaremos en directo con la actualidad de la comarca del Poniente. Hoy estamos con nada más y nada menos que Mara DJ. Muy buenas noches, Mara. Buenas noches, María. ¿Qué tal? Bienvenido al plato de Entérate Diario. Muchas gracias, un placer. Voy a leer un poquito de tu biografía, que aunque yo creo que todos conocemos a Mara, pero bueno, para el que esté ahí un poquito despistado, te conozca un poquito más. Muy bien. Francisco González Romero, más conocido en el mundo musical como Mara DJ, es un profesional de la música jidense que cuenta con su propia empresa de eventos desde hace 7 años, que no empezó hace 7 años, ahora nos lo contará él, lo cual compagina con sus bolos en discotecas y pubs. Mara lleva casi 20 años poniendo música en la noche jidense, sin embargo, comenzó casi sin pensarlo, pues cursó los estudios de grado superior de actividad física y animación deportiva y posteriormente la diplomatura de magisterio de educación física. A sus casi 35 años tiene una gran anécdota que contar de su comienzo en la música. Si mira atrás, ves a un Francisco que entró en la música casi de casualidad. Según cuenta, a los 15 años comenzó su primera experiencia musical en la discoteca Marea. Qué grandes recuerdos tenemos de entonces. Allí pinchaba un amigo de su prima cuando comenzó a picarle la curiosidad y se decidió a subir con él a la cabina. Poco a poco comenzó a ir los domingos y posteriormente los fines de semana completos. Al principio lo hacía como hobby, por su pasión por la música, y además conseguía dinero para sus gastillos, ¿no? Con el paso del tiempo le fueron saliendo trabajos en diferentes locales, salas y clubes, lo que utilizó para costear sus estudios y poder ir viviendo de la música. Después de casi 20 años pinchando, parece que Francisco, ese chico ejidense que estudió educación física, es más conocido por su papel como Mara DJ en su labor de ambientar la noche del Poniente. ¿Qué te parece esta biografía que hemos sacado de ti, esta investigación que hemos hecho, Mara? Pues genial, o sea, refleja tal cual los 20 años, digamos, que llevo dedicado a la música. Que se dice pronto, Que se dice pronto, sí. Por resumir, en muy poco tiempo, pero que así es. Así fue. ¿Cómo pasa el tiempo, no, Mara? Pues sí, de empezar pues hace ya pues, casi 20 años el tema de las discotecas. ¿Cómo empezó? Hemos contado un poco un resumen, sí, pero ¿cómo era tu día a día entonces, pues en aquellos años? Fue muy casual, pues bueno, lo típico cuando eres jovencillo, empiezas a salir los fines de semana y coincidía que, bueno, la discoteca Marea, famosa, bueno, la famosa fue en su época, ¿no? La conoce mucha gente. Pues el DJ que había allí era un amigo de una de mis primas y bueno, lo conocía, subí a saludarlo. Y pues de esto de que vos te vas fijando, sin quizás, no sé, de una forma innata seguramente, no sé, te llama la atención. Cuando él tenía que ir a lo mejor al baño, pues me dejaba a mí que yo le diese el play a la canción, me quedaba con él. Y así poco a poco, pues fui yendo los domingos, fui yendo, él me fue enseñando a pues, los estilos de música, a compasar y bueno, poco a poco, pues bueno, me fui haciendo a la cabina. Ya me fui quedando los domingos, posteriormente, o sea, al siguiente verano, con el mismo dueño que tenía Maná en Almerimar, empecé a ir los fines de semana. Pero en los tiempos también en Maná. Y así pues sucesivamente, ya pues luego los pads elegidos, o sea, tuve un local, el base, luego tuve el bebé sin ser, abrió Kabuki, el mamú, o sea. ¿Cuánta gente no te habrás encontrado en este camino y cuánta gente no conocerás, Mara? Sí, la verdad que sí, la verdad que muchísima. Y anécdotas, curiosidades, incluso a día de hoy te encuentras gente por la calle que te conoce de, no de ahora, quizá porque no coincida, sino de aquellos tiempos, o sea, del tiempo de Marea, o sea, que la verdad hay que mucha gente que te saluda y que te recuerda. Sí, 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 muchísimas, muchísimas. Que te para por la calle. Sí, 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 así es. Así es. ¿Por qué? Bueno, ¿qué música? Ahora me acaba de surgir la curiosidad, ¿qué música era la que se llevaba entonces? ¿Qué tendencias había en aquel momento? Pues, cuando empezaste. En aquel momento se escuchaba música tipo pop español y luego mucho pachangueo, o sea que ahora ya ese pachangueo se ha perdido un poco, digamos, ha evolucionado al reggaetón, digamos, pero lo que sonaba en aquel tiempo era ese tipo de música, pachangueo y pop español. Y luego en lo que viene siendo ahora, lo que podemos denominar como electro house, el EDM o la música electrónica, que se llevan ahora en los grandes festivales, pues era más la música dance de los 90, tipo la ruta del bacalao, que también en aquella época pues fue muy, claro, muy sonada, y que de hecho a día de hoy
en algunos eventos no la piden. O sí, sea, que no es una cosa que se haya difuminado. Tiene, o sea, su, sí, público, que tiene su público, mantiene su. Exactamente, su público. Sí. ¿Por qué te decantaste? Bueno, fue casi por casualidad, me has dicho, ¿no? En María, pero ¿por qué te decantaste? ¿En qué momento decidiste decantarte por la música como tu forma de vida, Mara? A ver, eso realmente no se habría como explicarte, porque digamos, no tiene una explicación. No fue una cosa exactamente que yo la buscase, simplemente, pues bueno, fue algo que de jovencillo me llamó la atención, empecé ahí como un hobby, simplemente pues porque me gustaba, y poco a poco inconscientemente me fui interesando más por la música. Luego también pues soy una persona que no tengo un patrón fijo de música, es decir, me gusta todo, me gusta la rumba, me gusta el flamenco, me gusta el pop, me gusta la música electrónica, entonces quizá también eso te abre muchos campos, y bueno, pues quizá me ayudó también a ser así, pues. En 20 años hemos vivido distintas etapas, no solo en cuestión de música, sino a nivel económico, me refiero. Estuvo el boom, o sea, un momento económico muy bueno en esta zona y a nivel nacional, y luego una importante crisis económica. ¿Afectó esto a tu sector? ¿Lo sufriste o lo capeaste bien? A ver, sí que es cierto que claro que se notó, como creo yo que en todos los sectores. Lo que es directamente a mí, no es que me notase muy afectado, porque sí que es verdad que la imagen de un DJ que hay a la hora de trabajar no es como a lo mejor buscar un camarero o tal, que pueda haber más, o sea, es más difícil encontrar DJ. Sí que es cierto que a día de hoy no es tanto así, o sea, ahora a día de hoy es más fácil encontrar música, y el tema del DJ es como que está muy de moda, y ahora como que hay mucha más gente que es DJ. Uh-huh. Pero en aquel tiempo, cuando fue la crisis, que sería más por 2010, quizás, 2008, 2010. Empecé en el 2008. Exactamente, no había tanto DJ como decirlo profesional. Entonces, sí que te podía afectar que a lo mejor en vez de trabajar de jueves a domingo, pues a lo mejor trabajaba viernes y sábado, o sea, se te reducía un poquito la hora. Pero el sector que tenía demanda. Exactamente, pero tenía demanda. Entonces, pues sí que es verdad que si hay dos o tres discotecas en el pueblo, o cuatro o cinco locales, esos sitios sí o sí necesitaban un DJ. Claro. Entonces, pues sí que es verdad que se pudo notar en cuanto a días de trabajo, pero no era lo suficientemente fuerte como para decir me ha afectado y tener que hacer otra cosa. Vamos a hablar de tu empresa, pero antes nada, vamos 15 segunditos a publicidad, Mara, y volvemos enseguida. Volvemos, perfecto. Nada, 15 segundos, hasta ahora. Bien, pues ya estamos de vuelta tras estos consejos publicitarios con Mara DJ. Mara, hemos hablado de tu vida, hemos hablado de música, de tendencias, hemos hablado incluso de la crisis económica, cómo ha afectado al sector, y vamos, como no, a hablar de tu empresa. 7 años, nada más y nada menos, desde que comenzaste dando un salto más a nivel profesional, ¿no? Así es, pues la empresa realmente también empezó un poco, digamos, de casualidad. Y es que en el año 2010 me fui de Erasmus, del último año de carrera, para terminar los estudios, y digamos que ese año quería hacer un poco de parón musical, ¿no? Uh-huh. Digo, voy a ir fuera, disfruto un poco también la ciudad. Desconecto. Exactamente. ¿Qué pasó? Pues que al final, por un anillo tira, y estando de Erasmus, hubo un concurso de Erasmus DJ, me apunté, lo gané, y me llamaron también en discotecas de allí, o sea que realmente... Fue en Lisboa. En Lisboa. Exactamente. Qué interesante. Y la verdad que a fin de cuentas pues no dejé de trabajar con la música, puesto que pues, al final ya me llamaron. ¿Cómo lo hacías? ¿Conocías la música de allí o era un poco pues mira, en sitios de música internacional? Exactamente, fue un poco así, es decir, el concurso, o sea, Erasmus DJ era pues gente de Erasmus que eran de toda Europa, entonces tenías que ir un poco a un nivel comercial nacional, o sea, internacional, perdón. Y claro, no obstante, tenías que también jugar con música de allí, porque tú vas a una discoteca y aunque sea un poco Erasmus, también va gente de aquella ciudad. Entonces, pues bueno, me dedicaba también mis tiempos a buscar un poco música de allí, pues también conocía gente de allí que me dieran alguna pista. Luego también pues salía en algunas discotecas de aquella zona, pues también para escuchar un poco qué es lo que se movía.
Y bueno, pues al final me salió también trabajo en algunas discotecas que no lo cogí al 100% porque también quería disfrutar también de la ciudad, de las visitas que, claro, que se suele tener, pero no desconecté. Y cuando regresé de los estudios, claro, llega un poco desubicado porque era un año totalmente fuera. Y coincidió que un amigo se casaba y me pidió que si le podía poner música en su boda. Claro, era la primera vez que iba a pinchar en una boda, entonces no sabía ni cómo iban los parámetros de una boda, ni cómo no, ni... Total, que le dije que sí, que acepté, que sin ningún problema, y fue la primera boda que hice. De ahí surgió un amigo de ese amigo que también se casaba, y lo mismo, me llamó. Entonces, claro, yo ya le vi un poco, digo, ya pues con esto... las referencias se empezó a correr. Claro, y ya poco a poco fue un poco como, como la espuma, porque ya te digo, bueno, ahora sí que es verdad que va a hacer 7 años. Cuando yo empecé, claro, lógicamente yo trabajaba solo, como Mara DJ, ahora la empresa se sigue llamando Mara DJ, pero... ¿Cuánta gente tienes en el equipo? Somos 10 DJs, claro. Entonces, claro, ya le gestionamos la música pues, a varios restaurantes y hoteles de la zona del Poniente, y ya pues son bodas, comuniones, bautizos, todo tipo de eventos. ¿Cómo ha cambiado la tendencia musical? Porque obviamente ha cambiado. ¿Qué es lo que más solicita a la gente? Vamos a ver. O el público mayoritario. Sí, aquí digamos que se pueden hablar de dos tendencias, sí. Cuando tú trabajas, digamos, porque lógicamente seguimos trabajando a nivel de discotecas, de bar, digamos comercial, la tendencia que hoy en día es el reggaetón. O sea, hoy en día el tema del reggaetón está a un nivel bestial, incluso hay algunas cadenas de música que están incluso por encima de 40 principales enfocadas al reggaetón. Entonces, claro, ahora mismo está barriendo. Sí, sí, ha cambiado mucho. Sí que es verdad que hay otras tendencias que están también de moda, como la música indie o la música electrónica también, pero a nivel de, por lo menos local o la zona del Poniente, lo que se mueve es música de reggaetón. Pero claro, si luego te vas a una boda... Exactamente, pues, eso sería la otra tendencia, es decir, la otra tendencia, a ver, siempre se habla con los novios también, a ver qué quieren y qué no quieren, ¿no? Para un poco el perfil de su barra libre, ¿no? Pero sí que es verdad que una boda, al ser un poco una fiesta más familiar, digamos, ¿no? Más íntima, te permite más variedad, es decir, pues tienes los pasodobles para gente mayor, la rumbilla, tienes el pachangueo de Andrés, la música de verbena, y luego puedes terminar pues, con el cierre, ¿no? Exactamente. Luego también hay bodas que te piden música de ahora, pero te encuentras de todo tipo, te encuentras bodas que quieren música de rock, bodas poperas, claro, es decir... Al final no puedes estar toda la noche con lo mismo, ¿no? Exactamente. Porque la gente pide un poco de variedad, sí, y que la noche pase rápido, ¿no? O sea, sí, que luego al fin de cuentas son muchas horas, entonces, claro, en tantas horas de música, pues la noche o el día, claro, cabe de todo, es decir, puedes tocar todos los estilos musicales. Muy bien, próximos eventos, bolos, espectáculos, pues... Bueno, en tu empresa tenemos que decir que no solo es soy DJ, sino también ofrecéis otros servicios a demanda del cliente, pero hasta ahora fotomatón, por ejemplo. Exactamente, nosotros, bueno, cuando comenzamos el tema del DJ en la boda, vimos que lógicamente alrededor de una boda hay muchos más factores que se contratan, como por ejemplo la animación de los niños, las mesas dulces, los castillos hinchables, y el fotomatón se puso de moda ahora unos 4 o 5 años, entonces nosotros estamos por incluirlo en ese paquete que ofrecemos con la boda, pues, puesto que es un servicio que va un poco, se pone en la barra libre, entonces pues a nosotros nos va un complemento, ¿no?, con la música, y lo ofrecemos en las bodas también, el fotomatón. También te hemos visto en exposiciones, promocionándote en sitios como Expo Boda y este tipo de eventos, ¿no? También te gusta estar ahí visible como marca. Intentamos, dentro de las posibilidades durante el año, todo lo que hace referencia a nivel escaparate de música, pues estar expuesto, es decir, en una Expo Boda, luego nos llaman también, pues yo no sé, algún tipo de presentación de algún producto de alguna tienda, en el Corte Inglés también estuvimos hace poco, es decir, todo lo que sea para, recientemente, ahora que lo has dicho, colaboramos en el Ultra Trail del Ultramar del Poniente, que también pues para poner la sonorización de la música, es decir, intentamos estar también, aparte de los eventos, pues en otros sectores que necesiten un punto de música. ¿Qué ha sido lo más metafórica, lo más rebuscado así, algún evento que sea muy diferente, muy particular?
Pava es diferente. Que te haya sorprendido la contratación. A nivel personal, quizás lo que más te llama la atención o lo más, no sé, llamativo, por ejemplo, en una de las casetas de feria de Almería, de Guarapo, que la llevo haciendo unos 12 años, quizás. Y claro, el volumen de gente, o sea, el tener casi 1000 personas delante tuya y tú tener que llevar la batuta, al fin de cuentas, de esa gente. Quizás es lo más llamativo. Luego, pues claro, todos los eventos tienen su cosa, ¿no? Y con todos tener peculiaridad. Sí, porque mucha gente dice boda. Sí, si estamos cansados de hacer bodas. Sí, pero las bodas cada vez se convierten en... Yo creo que el público cada vez necesita ser más original con su boda. Sí, ¿no? Sí, es verdad. También es cierto que... Y que sean anecdóticas y que sean diferentes. Sí, hay muchas bodas que son un poco personalizadas al estilo de los novios, a lo mejor incluso que los novios se disfrazan o que la temática va por un sitio o por otro, que en relación con la música, por ejemplo, claro. No sé, que... Como que ya no hay unas reglas protocolarias tan establecidas. Ya no hay, por ejemplo, te voy a poner así algún ejemplo que me viene, una boda que hemos hecho de motero, y han llegado los novios con las motos, y luego la música ha sido pues, tipo rock and roll, CDC, etcétera, esta línea. Es decir, son cosas un poco diferentes, así que es cierto que ha cambiado el formato de boda que había comúnmente con la entrada de la marcha nupcial y la orquesta ya eso ya ha cambiado, tanto en la música de la ceremonia, ¿vale? Que ya hay música muy chula, tanto en eso, como luego la hora de la celebración, es decir, ya los novios van a lo que a ellos les gusta, a su estilo, y luego también es cierto que a nosotros, por un lado, o sea, tiene, como yo digo, su parte buena y su parte mala, pero al estar la música expuesta tan fácilmente a la gente con plataformas como Spotify, YouTube, etc., pues los novios hay muchos que directamente ya te hacen una pequeña lista y te dicen, pues mira, tienes que ceñir a ese plan. Sí, o a lo mejor no ceñir, pero guiarte, es decir, pues mira, te voy a meter aquí 50 canciones que no pueden fallar, y ya con eso tú te haces un poco la idea de lo que ellos quieren. Bueno, hay que adaptarse. Sí, ¿no? Al final, sí, lo que ellos quieran. Mara, casi nos quedamos sin tiempo, la verdad que se me ha pasado volando. ¿No? Ya nos quedaremos aquí un ratito más charlando. Por supuesto que sí, María. Pero había una cosa que te quería preguntar, bueno, ¿dónde podemos encontrarte? Para el que no lo sepa, ¿cómo podemos contactar contigo si queremos contratar tus servicios? Vale, pues los servicios, bueno, hoy en día como las redes sociales están al alcance de todos, bueno, el teléfono sería el 647-7248-82. 7248-82, 672. Exactamente, ese es el teléfono. Luego, a través de redes sociales, pues muy fácil, Mara DJ, tanto en Facebook como en Instagram, o por correo electrónico, info@maradj.com. Bueno, pues ya sabéis, info@maradj.com, Mara DJ en redes sociales, Instagram, Facebook, y el teléfono que acabamos de, que ya, claro, a mí se me ha olvidado, el que acabamos de decir, de señalar, de indicar. Terminamos ya con esta entrevista. Otra, no sé si es, supongo que para desconectar, lo que sí te gusta es viajar mucho, eso. Eso para los que te seguimos somos... Sí, la verdad que intento... En la época, digamos, de menos volumen de trabajo, que coincide ahora, siempre es antes de Navidad, el mes de noviembre, y luego, pues desde que termina la Navidad, o sea, la segunda quincena de enero, hasta ahora, marzo, abril, que ya, aunque tenemos trabajo, bueno, porque sí que hay algunas bodas, pero bueno, hay menos volumen y somos más compañeros, entonces sí que intento siempre pegarme una escapadilla. Muy bien, hay que desconectar y salir y viajar, es estupendo. Así es, vaya, así es. Bueno, Mara, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Entérate Diario, y como se dice, pues nos vemos en los bares, o en Bali. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí de nuevo acompañándonos aquí en Entérate Diario. Nos despedimos ya, no sin antes dar las gracias a las personas que colaboran con nosotros, como es Local 97 de Elegido y Mariquilla la Moderna, con esta ropa preciosísima que se encuentra en la entrada de Valerma. Muchísimas gracias y nos vemos el martes que viene. Hasta la próxima.